Señor, abre mis labios. Damos vítores al Señor, aclamándolo con canto. Demos vítores al Señor, aclamándolo con canto. El Señor tenga piedad de nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Demos vítores al Señor, aclamándolo con canto. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Con rectitud tú riges a los pueblos y gobiernas las naciones de la tierra. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Alfarero del hombre, trabajadora, que de los santos mismos iniciales, convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales, de mañana de gusto, hecho de luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida, de mañana de encuentro, vigor, origen, meta, de los profundos ríos de la vida. El árbol toma cuerpo, crea el hombre del día, tus manos son crecientes en la rosa, se expresa la abundancia del mundo a mediodía, y deshace el corazón en cada cosa. No hay risa si no alimentas, montes si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte, todo es presencia y gracia, vivir en ese encuentro. Tú por la luz, el hombre por la muerte. Que se acabe el pecado, que antes se desiste, deja tanta grosura y tanta guerra, que el hombre no te olvide, Señor, no te permite, de haberle dado un día las llaves de la tierra. Amén.
cuando entraré a ver el rostro de Dios. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. De tu brillo.
que buscaré el lugar de tu reposo. Y el asilo de tu majestad y al templo de tu gloria. Tu bien, Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche se lo murmura. Sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol, él sale como el esposo de su alma, va contento como un héroe a recorrer su camino. Mas toma por un extremo el cielo, y su órbita lleva al otro extremo, nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Del profeta Jeremías. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo. Que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, en la salvación que la libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos y la misericordia que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrada de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho en nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, y digámosle: consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo: comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta misa capitular en donde diariamente pedimos por todos los bienhechores vivos y difuntos de esta basílica. Y en esta misa pedimos también por Rafael José Fernández Crispín, en acción de gracias por su cumpleaños. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la vida que ilumina los pueblos, Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, concede a tus fieles que llamaste a vivir en el mundo en medio de las ocupaciones seculares, que fervorosos en su espíritu cristiano por medio de las tareas terrenales que desempeñan, colaboren sin cesar en la instauración de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Zacarías. En aquellos días me fue dirigida a mí, Zacarías, la palabra del Señor en estos términos. Esto dice el Señor de los ejércitos: yo siento por Sion un amor ardiente y celoso, un amor celoso que me arrebata. Esto dice el Señor de los ejércitos: regresaré a Sion y en medio de Jerusalén habitaré. Jerusalén se llamará ciudad fiel y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo.
Esto dice el Señor de los ejércitos. De nuevo se sentarán los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén, cada cual con su bastón en la mano, por su avanzada edad. Las plazas de la ciudad se llenarán de los niños y niñas que jugarán en ellas. Esto dice el Señor de los ejércitos. Aunque esto les parezca imposible a los sobrevivientes de este pueblo, ¿acaso va a ser imposible para mí? Esto dice el Señor de los ejércitos. Yo salvaré a mi pueblo de los países de Oriente y Occidente, y lo traeré aquí para que habite en Jerusalén. Él será mi pueblo y yo seré su Dios, lleno de fidelidad y de justicia. Palabra de Dios. Pueblo nuevo te alabará, Señor. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces temerán al Señor todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo. Porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tu siervo y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sion alabarán por esto, cuando en Jerusalén a darte culto se reúnan, Señor, todos los pueblos. Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentado. El libro del profeta Zacarías está dividido en dos partes. La primera, del capítulo 1 al octavo, que el profeta escribió después de que los israelitas habían regresado de la cautividad de Babilonia hacia el año 520 antes de Jesucristo. Y la segunda parte, de los capítulos 9 a 14, fueron escritos posteriormente y por diversos autores. Y en este texto del capítulo 8, el profeta Zacarías trata de animar la esperanza del pueblo, que tenía un gran desconcierto hacia su futuro. Había permanecido 60 años cautivo en Babilonia, y la labor del profeta va a ser levantarlo, animarlo, darle una esperanza. Es una labor importantísima también para todo evangelizador. Y Zacarías pronuncia unos oráculos en donde se ve cuál era el fundamento de la esperanza para el pueblo. Y el primero de ellos es el amor de Dios. Por eso dice aquí: yo siento por Sión un amor ardiente y celoso, un amor celoso que me arrebata. Son palabras muy expresivas en donde se manifiesta claramente que Dios no se olvida por su pueblo, no se olvida de su pueblo. Luego habla de un futuro en donde habrá paz y alegría. Y eso se manifiesta en que los ancianos podrán reunirse en las plazas y también los niños podrán jugar en estas plazas. Otra cosa que promete es que todos los que aún quedan dispersos en diversas naciones que son del pueblo de Israel, el Señor los va a reunir de nuevo. Y el fundamento de todas estas promesas es la alianza que el Señor había hecho con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel con Yahvé, primero en el Sinaí y luego
en el monte Horeb, el salir al entrar en la tierra prometida. Y por eso, en esas ocasiones, el pueblo se comprometió a observar la ley de Dios, a seguir sus preceptos y mandatos, y el Señor se comprometió a estar siempre al lado de su pueblo. Él será mi pueblo y yo seré su Dios, lleno de fidelidad y de justicia, como aquí recuerda el profeta Zacarías. Pues bien, esto de alguna manera es similar a lo que se vivía en México en 1531, cuando María de Guadalupe se aparece a Juan Diego. El pueblo sufría una grave tristeza por la conquista de Tenochtitlán, porque todo el mundo que ellos habían vivido se había venido para abajo, y entonces se necesitaba urgentemente que alguien los alentara, a los hermanos indígenas, les diera una nueva esperanza. Y eso es lo que viene a realizar María de Guadalupe en estas tierras: darles un nuevo motivo para seguir adelante, para luchar, al mostrarles a su Hijo Jesús. Después, el hecho de que María de Guadalupe haya venido aquí es una prueba del amor infinito de Dios por los pueblos de América, porque María no solamente vino para los moradores de la Nahua, sino para toda América, incluso para todo el mundo. Y así como Dios mostró su amor y proclamó su amor por Israel, así también lo proclamó por los habitantes de estas tierras. Igualmente lo hizo María Santísima, y por eso quiso venir aquí. Luego, así como se promete paz y alegría, la presencia de María de Guadalupe generó una alegría inmensa para españoles y para indígenas. Y una prueba de esto es la manera como se empezó a celebrar la fiesta de la Virgen, primero el 8 de septiembre, que después pasó al mes de noviembre y que se transformó en la fiesta de los naturales, de los indígenas, y después poco a poco se fue celebrando el 12 de diciembre, que se llamaba la fiesta de la aparición de la Virgen. Es una alegría que contagiaba a la población entera, y una alegría que los animaba para no derrotarse ante las múltiples adversidades que se han vivido, que se vivieron en esas épocas. Así como Zacarías, en nombre de Dios, promete la reunión de todos los israelitas en Jerusalén, así María generó la unión de todos los mexicanos en torno a ella, y de todas las clases sociales. Esto es un fenómeno muy importante que se nota al estudiar la historia de este santuario, cómo ella fue aglutinando en torno a Jesucristo a los diversos estratos de la población. Decíamos que lo que promete Zacarías, bueno, Dios en nombre de Zacarías, está basado,
Dios a través de Zacarías está basado en la alianza que se había realizado en el monte Sinaí. Pues bien, aquí, en un monte también, en el Tepeyac, María entrega un signo de ese pacto de amor con México, que es su bendita imagen. Y así, los que pronunciaron sermones guadalupanos en el siglo XVIII y en el siglo XIX, hablan de esta imagen como el pacto que Dios ha realizado con este pueblo, con sus habitantes. Es algo muy hermoso. Y luego también hay otra cosa que no aparece en el texto que hemos escuchado, pero poco después de que se escribió, se empezó a realizar, que fue la construcción del Templo de Jerusalén, porque el templo que existía de Salomón, pues, había sido profanado, había sido destruido, y entonces, con el regreso de la cautividad, empieza a reconstruirse o a construirse un nuevo templo, mucho menos grandioso que el primero, y que va a durar hasta tiempos de Herodes el Grande, cuando fue el que reconstruye el templo de Jerusalén. Pues bien, aquí María de Guadalupe también pide un nuevo templo, o más bien un templo, pero no para ella, sino para que desde aquí ella pudiera comunicar a Jesús nuestro Salvador. Porque en todo el mensaje guadalupano, el centro no es ella, sino que el centro de todo es Jesús. Y María Santísima siempre está al servicio de Jesús, al servicio del reino, al servicio de la evangelización. Esa es su labor. En el Evangelio de hoy vemos cómo, después de que nuestro Señor Jesucristo había dicho algo muy fuerte, que era el que tenía que ir a Jerusalén y ahí padecer y sufrir, los apóstoles estaban en una sintonía totalmente distinta. Estaban discutiendo sobre quién era el más grande de ellos. Se imaginaban que Jesús iba a fundar un reino de tipo político y entonces buscaban saber quién iba a ser el segundo de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús se da cuenta de ellos, de ello, y les pone a un niño y dice: el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me ha enviado. ¿Y por qué pone a un niño? Porque en esa cultura, pues, los niños no se les hacía mucho caso de lo que decían. Eran el ejemplo de personas débiles, que no eran muy tomadas en cuenta. Y entonces, al poner Jesús este ejemplo del niño, está indicando que todo aquel que sirve a los más pobres, a los que son despreciados, a los que son rechazados, está siendo grande ante Dios, ante los ojos de Dios, y está viviendo esos valores del reino que Jesús vino a fundar. Por último, vemos que en el Evangelio algunos de los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Y nuestro Señor
les da una respuesta que seguramente ellos no se lo esperaban. No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Y luego ayer en el Evangelio, en otro de los Evangelios, decía: nadie puede hablar mal de mí si expulsa demonios en mi nombre. O sea, nuestro Señor les dice a los apóstoles: no piensen que solamente su manera de ver la vida, sus normas, va a ser lo único a través de lo cual actúe yo, sino Jesús actúa de muchas formas en la sociedad. Ciertamente actúa a través de la iglesia, pero también va actuando con las obras buenas que realizan personas de otras comunidades cristianas o personas que a lo mejor son indiferentes o ateas incluso. La acción de Dios es muy amplia y no la podemos nosotros controlar y encajonar a nuestros esquemas, a nuestra manera de ver la vida. Que la Santísima Virgen nos ayude a estas dos cosas. Primero, a saber recibir a los más pobres y sencillos y servirles, y también a no querer controlar la acción de Dios o pretender controlar la acción de Dios a nuestros esquemas, a nuestros criterios personales. De pie. Oremos con fe por el bien de los hombres y de los pueblos, y a cada petición vamos a decir: escucha a tu pueblo, Señor. Para que Dios multiplique las vocaciones al ministerio eclesial y a la vida religiosa, y conceda perseverancia a los que ya se han consagrado a su servicio, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que Dios conceda la prosperidad a nuestra nación y dirija por el camino del bien los pensamientos y las decisiones de sus gobernantes, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que infunda en los novios espíritu de reflexión y revele a los jóvenes indecisos el camino de su vocación, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que conserve en la concordia, fidelidad y amor a los matrimonios de nuestra comunidad, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que el Señor nos acompañe con su gracia durante toda esta jornada, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por Rafael José Fernández Crispín, en acción de gracias por su cumpleaños, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos generosamente lo que con fe te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Lo que nos
el pan en las manos de tu sacerdote, el cáliz que ofrece por todos los hombres. Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste tú, los cuerpos que ganan su pan con trabajo, las almas que luchan y esperan tu rey. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en manos este sacrificio, alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo, llamas también a los laicos al trabajo apostólico, concédeles por la fuerza de esta ofrenda impregnar el mundo con el espíritu cristiano y ser fermento de santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual siendo Dios se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas, y así constituido Señor del universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, Señor, que fortalecidos por el poder vivificante del convite eucarístico, tus fieles que quisiste dedicados a las tareas temporales, sean valientes testigos de la verdad evangélica y en los ambientes en que trabajan hagan siempre presente y activa tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Con la siguiente bendición hago la intención de bendecir a todos los niños aquí presentes que sus papás traen para presentarlos ante la Virgen, también los objetos religiosos, sus medallas, imágenes, rosarios, escapularios, sus veladoras y a todos ustedes que han participado en esta misa. Dios y Padre nuestro, haz que tu pueblo se convierta a ti de todo corazón, pues si lo defiendes cuando peca, con mayor razón lo proteges cuando sinceramente se te entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.